Welcome to class. Katherine. Hello, Catherine. Hello, teacher. How are you today? ¿Qué tal? Fine. Excellent. Vamos a esperar a los demás. Hello, hello, guys. How are you today? Hi. Hi. Welcome to class, guys. Thank you. Jocelyn y Holman, creo que ya con ustedes ya estuve, ¿verdad? Antes. Esther, creo que también. Eduardo Ortiz, welcome to class. Vamos a esperar a que se sigan conectando. Okay. Let's start. Hey guys, hello, how are you today? My name is Ana, Ana Diaz. I'm going to be your facilitator. Voy a ser su facilitador, okay. I live in Santa Ana. I am 33 years old. I'm happy to be part of this course, okay. Welcome to everybody. Generalidades. Tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? Espero que todos ya se hayan unido a través del enlace. Y si no lo han hecho, pues busquen el correo electrónico que les envíen y se unen, ¿verdad? Para que estemos en contacto, cualquier cosa, cualquier duda de la plataforma, pueden escribirme. O de igual forma pueden escribirme directo. No tengo ningún inconveniente en eso, que me escriban directo, ¿ok? A mi número. Tal vez no les conteste en el momento, pero sí lo voy a hacer. La otra cosa es, recuerden que tienen que trabajar en la plataforma para poder tener acceso al nuevo curso, ¿verdad? O al próximo nivel. Salvador Bernal, nos volvemos a ver de nuevo. Qué bueno, mucho gusto. Hi. Marvin, igual, nos volvemos a ver. Claudita Garay. Okay, guys. Let's start. Okay. Vamos a empezar en el orden que los tengo acá.
que me aparece. No es que quiero que alguien participe primero, sino que es en el orden que me aparece, ¿ok? Antes que nada, preguntarles, ¿tienen alguna duda o algún inconveniente que, por ejemplo, no los deje accesar a la plataforma o algo así? Me pueden decir para yo hacerlo saber. Por el momento no. Muy bien, gracias, Eliseo. So, let's start with Silvita, Silvia Hernández. Introduce yourself. Vamos a presentarnos, ¿ok? Your name, your age. Ah, con Silvita ya estuvimos también. Ajá, Silvita. Good night, teacher. Good evening. Good evening. Aquí estamos, haciéndole frente. Eso. Ok. Vamos a, me imagino que algunos no la conocen, Silvita. Entonces vamos a presentarnos, ¿ok? Tell us your name, your age. Las cosas que no quieran decir, pues no las digan, ¿verdad? Por ejemplo, la edad o algo que se sientan incómodos, no lo digan, ¿verdad? Si les gustan los animales, sí. Si tienen mascota, ¿ok? Let's start, Silvita. Me gustan los pollos y las vacas, comérmelas, los cerdos. Delicious, right? Si hay algún vegano aquí o vegano, perdón, ¿verdad? Perdón. Ya sope gallina. Okay. Vamos, empiezo. Ok. My name is Carolina Hernández. I'm 50 years old. When? I'm a teacher. I work in a public school and a private school. Excellent. My favorite food is Chinese food. Chinese food. And I love going to my family trip at the How do you say? Hola. Se cortó. Bosques. Forest. Hola. I love the forest. I love nature. Only nature. Excellent. Thank you, Silvita. Welcome. Okay. Glad for you. Okay. Thank you. Someone else, let's see. Ya se me movió Silvita, pero el primero que me aparece es Salvador Bernal. Introduce yourself. Good evening. Good evening. My name is Salvador. I live in Chinameca, San Miguel. I am friendly. I like to gospel music. I am work as a pastor in Chinameca. Okay, thank you, Salvador. Antes de les quiero hacer una pregunta. Si yo los quiero corregir, ¿me permiten que los corrija en el momento
o que se los escriba por privado o que se los haga saber después. Ustedes me dicen. No, no quiero. Exactamente. Ok, perfecto. Quiero su permiso, ¿verdad? No quiero hacerle sentir mal en ningún momento. No estoy aquí para eso, ¿verdad? Sino que estoy acá para que nos ayudemos entre todos, ¿verdad? Para facilitarles el aprendizaje en este curso. Entonces, por favor, manitas arriba si quieren que en el momento les corrija. Dedito o manita. Okay. Thank you. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Creo que todo, ¿verdad? Perfecto, mayoría gana. Entonces, empezamos, Salvador. Salvador, I work. Ok, I work. Ese sería simple present. Acuérdese que si yo digo I am work, tendría que estar utilizando el presente progresivo, que es subject, verb to be, plus verb ing. Entonces sería I am working, si queremos utilizar el verbo to be. Pero si lo estamos utilizando como simple present, entonces sería I work as a pastor. Muy bien, thank you. Let's see, Eliseo, your turn. Su turno. Hi, everybody. My name is Eliseo Flores, and 29 years old, and I live in Santa Tecla with my family. I work at Ternova. It's a business about plastic. And when I have my day off, I like to ride in motorcycle with my friend or sometimes with my coworker. Mm-hmm. And when I am free on weekend, I like to play soccer with my friend in my town. And also I like to spend time with my family. Excellent, your town, right? Muy bien, thank you, Eliseo. Marvin Garcia. Marvin. Hello. Hello, ¿funciona? Marvin. Yes, yes. Okay. No, no funciona. My name is Marvin Garcia. I am engineer industrial. I working in telecommunication from Central America. I live in San Salvador. I have two sons. Yeah. Two sons. Yes. Yeah. My favorite food is Chinese food. Chinese food. Yeah. I read movie. Well, I watch movie in the last day. Yeah? Oh, yesterday, yes. Oh, yesterday. And I visit my family, my parents in during the week. During the week, yeah. Uh-huh. Yeah, only. Okay. Only excellent. Thank you, Marvin. Okay, thanks. Sandra Cruz. Good evening. Good evening. My name is Sandra. I live in Santa Ana. I'm 36 years old. I have one son and one daughter. I am social worker. I work in Fundación Superando Juntos. Nice.
That's it? Okay. Thank you, Sandrita. Let's see. Katherine Hernandez. Está muteada o mute. You're mute. Katy. Creo que se congeló, Katherine. Okay. Let's continue with Eduardo Ortiz. Good evening. Good evening. My name is Eduardo Ortiz. I am 25 years old. I like play video games and I like learn English every time. Excellent. Thank you, Eduardo. Jose. Jose Alvarenga. Good evening, everybody. My name is Rigoberto Alvarenga. I have 41 years old. This month, I got one more. And I'm married. I have two beautiful children that I love them too much. And work in Internova before call this company called Termoencogibles. They are a best work I've never seen, I never have before, and I have 3 years in this company. Nice to meet you, to everybody. Nice to meet you too, Jose. Okay, children. Remember, children is plural. Okay, child, uno. Children de dos a más, ¿verdad? Entonces, children, no, children, ya está en plural. Okay. Thank you. Holman, nos volvemos a encontrar, Holman. Your turn. Hello, again. well, I am Holman Sanchez, I am 22 years old, I love it, listen to music, and go out with my friends, and I work in a company in Nejapa. I live in Soyapango. And what's that? Excellent. Una pregunta, Nejapa y está lejos de su casa. Soyapango, perdón que no. Más o menos, algo. ¿Cómo cuánto? ¿40 minutos? Más o menos, en bus. Sí. Sí, está lejos, ¿verdad? Sí, está lejos, la verdad. Ok, thank you, Holman. Álvaro Alvarado. Hello. 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 Good evening, teacher. Good evening. Good evening, everybody. My name is Álvaro Alvarado. I work in the electric industry in Santa Ana. Hey, you are from Santa Ana. I have 35 years old. Only that. Thank you. Okay, thank you, Álvaro. Welcome to class. ¿Dónde Santa Ana? Santa Ana City, right? Katherine, are you ready? Yes.
No, ¿verdad, Catherine? Bueno, tal vez al final podemos. ¿Denis? Denis Palacios. Good evening, teacher. Good evening. My name is Denis Palacios. I work in Telenova. I am little Mexicanos. I'm 28 years old. I am employee. My favorite food is chicken. My hobbies is play soccer, play video game. Only that. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you. Claudia Zarco. Hello, teacher. Good evening. Good evening. My name is Claudia Arely Zarco. I'm 23 years old. I live in Sonsonate. I work in Internova, and I like read, and I like read. Okay, thank you, Claudita. Welcome. Jeremías, así se pronuncia, ¿verdad? Jeremías Herrera. Sí. Good evening, teacher. Good evening. Hello everybody, my name is Jeremías Herrera. I am from Izalco. I work at Ternova since 2015. I am 28 years old. I like to go to the beach in my holidays. My favorite sport is basketball. And I have three beautiful children. Only that. Excellent, thank you, Jeremías. Welcome to class. Jocelyn. Hello, teacher. Hello. Good evening. My name is Jocelyn Herrera. I am 23 years old. I live in Tonacatepeque. I like read books and listen to music. I work in Ternova. And my favorite food is the chicken. Chicken. Internova. Varios de ustedes son compañeros, o me imagino que es grande, quizá, ¿verdad? Que no se ven, ¿verdad? Sí, bastantes. ¿Verdad? Sí. Internova, ¿a qué se dedica? Es una empresa de plástico. Empaque flexible. Ah, ya me habían dicho, es cierto. Oh. Interesante. Excellent, thank you. Esther. Good evening. Good evening. My name is Esther Parada. I live in Chinameca. I like to watch Korean series. I have three sisters and four brothers. Wow. You are 8, right? Thank you, Lorena. Hello, teacher. Hello. My name is Lorena Martinez. I have 40 years old. I live in Planes de Renderos. I work in Napa. I have one sister and two brothers. I live with my family. Okay. Lorenita, I am. Cuando estamos hablando de la edad es I am. I am. Okay. Ah, yes. I am. Y dice cuántos años tiene, okay? I am, for example, I am 25 years old. Okay. Thank you. Abel. Hello, good evening, teacher. Good evening. My name is Abel Antonio.
I live in Santa Ana City. I work in the Ternova company. I am 22 years old. My favorite food is chicken. Only that. So you have to travel to work. Tiene que viajar para el trabajo. Yes. Aproximadamente unos 40 minutos. No es mucho, ¿verdad? En carro. Pero en moto, teacher. En moto. Con razón. Ah, sí. Tenga mucho cuidado. Ok. Ok. Ay, como que parezco mamá, ¿verdad? Sí, ya soy mamá. Creo que es por eso que uno siempre dice que tenga cuidado. Ok, Jennifer Torres. Hi, good evening. Hi, good evening. My name is Jennifer Torres. I work at I have one children. Mm-hmm. I am a business administration. Mm-hmm. Okay, thank you. That's it, okay. And the last person, I guess, Roxana. Hello. Hello, Roxana. I am sick. Estoy, no, how do you... Enfermita? Yes, but my name is Roxana Cepeda. I'm from Santa Ana, but I live in Lourdes. Oh. I work in Pintuco, El Salvador. I am a key account manager or sales woman. Yes. I have one daughter. And I like cook. And see movies and read only. Okay, excellent, Roxana. Okay, we can say I like to cook or I like cooking. Yes. Okay. Yes, thank you. Thank you. You're welcome. Catherine, yo creo que solo usted nos quedó, ¿verdad? De ahí todos participamos, ¿verdad? Yes. Okay, guys, after this, algunos de ustedes ya estuvieron conmigo. Quiero saber algo. Siempre les aconsejo que se aprendan el abecedario, se lo han aprendido. Ya se lo pueden hacia el 100. Yes. Yes, okay. Así sin leer. Eso creo que... It's correct. Eso es de lo que se tiene que aprender, es la clave, ¿sabe? Para deletrear, imagínense, usted está hablando con alguien y no le entiende su apellido, por ejemplo, y le dice, ah, spell it, y usted sudando helado, ¿verdad? O sea, sabe hablar inglés, pero se le ha olvidado el abecedario, ¿no? El the alphabet, right? So you have to learn it. No se olviden eso, apenas el abecedario, que de repente se nos olvida, ¿verdad? Okay, first, after start with the class, okay, who tells me, okay, when do we use the verb to be? ¿Cuándo utilizamos el verbo to be? I am. All the time. Ajá, all the time, I am, dicen por ahí. Sí, siempre lo vamos a usar, ¿verdad? Pero me refiero, por decir así, ¿cuáles son las reglas del verb to be? Ser o estar. Ser o estar, muy bien. ¿Cuándo lo utilizamos? Me refiero yo, por ejemplo... Cuando hablamos de la edad,
lo utilizamos. So, when we talk about age, o sea, la edad, when we talk about characteristics, cuando hablamos de características, ¿qué tipos de características hay? Esto es Spanish. En ciencias creo que nos enseñan eso, ¿verdad? De que dice características físicas. Teacher. Ajá. Lo queremos describir a una persona, entonces. Yes. When we describe a person, yes. Yes. When we talk about características físicas o... Cualidades, yes. ¿Cuándo más lo utilizamos? Cuando estamos en algún lugar específico, nosotros. Cuando hablamos del estar, ¿verdad? El estado de una persona, ya sea de su ubicación o de su estado también, ¿de? Emocional. Sí, pero... Anímico. El anillo. Anímico. También anímico, exacto. Pero cuando hablamos del estado, ya sea single o married, como decimos, I am married, decimos, ¿verdad que sí? O I am single. ¿Yes? Me voy a dejar sordo. Estado civil. El estado civil. El estado civil, ¿verdad? En ese momento lo utilizamos, ¿ok? ¿Por qué les digo eso? Porque por lo general confundimos el verbo to be con el simple present. Entonces, si dijimos que el verb to be es para ser o estar, que es el ser, o sea, ser es nosotros en todo nuestro esplendor, por decir así, ¿verdad? Ya sean nuestras características físicas, emocionales, intrínsecas, extrínsecas, ¿se acuerdan de eso? Eso nos lo enseñaron en la escuela hace un montón ya. Por ejemplo, I am short, I am tall, I am thin, I am slim, I am fat, okay. I am overweight. I am tall. I'm busy. I am medium. I am, ¿qué dijo? Perdón. I am busy. I'm thirsty. Yes. Yes, I'm thirsty. Yes. I am hungry, right? Cuando tenemos hambre. Mm-hmm. Excelente. Uh-huh. Y cuando estamos enojados. It's terrible. I am. How is different in. Angry. Enojado y hambre. Ah, okay. Angry. Se escribe. Angry. A-N-G-R-Y. ¿Sí? Se lo voy a escribir. No, pero la pronunciación. Angry. La pronunciación. Es angry. Angry. Y la otra es hungry, con J. Hungry. Es una H, pero se pronuncia como J. Hungry. Y la otra es angry. Angry. Angry, yes. You're welcome. You see? ¿Qué más dijimos? Angry. Yes, I'm angry, I'm mad, I'm sad. Angry. Yes. I'm happy. I am happy, yes. What else? Y para hablar del estado, como decía Holman también, que él decía... de saber dónde está alguien. For example, ¿dónde están ustedes?
At home. At home. Entonces podemos decir, I am at home. I am at home, yes. ¿Y cuáles son las tres formas del verbo to be? Am, is, are. Am, is, are, yes. We use am for? I. Yes, I, que es el first person singular. Me. What about is? Third person. Third person singular. Singular. Acuérdese de eso porque como tenemos personas singular y plural, ¿verdad? Entonces sería third person. Singular. Singular, yes. Singular. Third person singular, que es he, she, it. Okay. Este no es el tema, pero a mí siempre me gusta que nos acordemos del verbo to be porque es algo que siempre se usa y que de repente se nos olvida, ¿ok? Así que nada más es a review, ¿ok? What else? What about are? Hey. ¿Cuándo utilizamos are? ¿Con qué pronombres? We are. We are. We, they. We are, they are. You are. You, yeah. You, we, and? They, right? They. Excelente. ¿Nos queda claro entonces el verbo to be? Yes. 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 Muy bien. Yes. Yes. Now, let's talk about adverbs. Ajá. ¿Quién sabe qué es un adverbio? I don't have idea. No tienen idea. I remember frequency adverbs. Frequency adverbs. Los adverbios hay de un montón. Por ejemplo, los que dice Holman son frequency adverbs. O sea, los adverbios de frecuencia. Uh-huh. Los adverbios pueden modificar toda una oración. Por ejemplo, Holman, dígame un adverbio de frecuencia. Always. Always. Si yo digo, I eat tamales. Pero si yo digo, I always eat tamales, ¿verdad que modifica toda la oración? Yes. ¿Por qué? Porque ya no solo como tamales, ¿verdad? Sino que siempre como tamales. Ahí es donde lo modifica. Entonces, adverbio es aquello que puede modificar toda la oración, ¿verdad? Puede, hay adverbios de frecuencia, que por ejemplo es always, never. Porque, ¿verdad? Que no es lo mismo si yo digo, I drink water. Y si yo digo never, si le agrego never, ¿cómo sería? Nunca tomo agua. Never drink water. I never drink water. Me modificó toda la oración, ¿verdad? A eso se refiere que un adverbio puede modificar toda una oración. Hay adverbios de frecuencia. Hay adverbios de tiempo, por ejemplo, y esos los utilizamos. In the morning, ¿verdad que sí? In the afternoon, at night, at noon.
¿Verdad que sí? Yes. Yes. Yes, right. Entonces, a eso se refiere con adverbios. Hay adverbios de lugar. ¿Cuáles creen que serán? Los más comunes. In the park. In the park, for example. Uh-huh. Esas son preposiciones. Esas son preposiciones. Pero si yo digo in the park, es un adverbio de lugar. ¿Dónde es? En el parque. Yes. For example, at school. Yes. A eso se refiere. Y así hay un montón de adverbios. Pero ¿cuál es el caso de esto? Vamos a ver algo que es una plataforma. Vamos a ver. Ahorita se lo muestro. ¿Logran verlo? Yo les voy a explicar. Yes. Ok. For example, adverbs before adjectives. Esto es lo que vamos a ver ahora. Los adverbios antes de un adjetivo. Ahorita lo vimos después de el sujeto. ¿Verdad que de esa forma lo vimos? Por ejemplo, dijimos I always, I never, yes, y también al final. Y dice los adverbios before adjectives. ¿Alguien que me ayude a leerlos? ¿Cuáles son? Acá al lado derecho están. Very, really, brave, fairly, fairly, somewhat. Yes. Okay. For example, aquí tenemos un estadito. Dice, someone is really nice. Díganme, divídanme esta oración. Quiero que me digan cuál es el sujeto, cuál es el verbo, el predicado, adjetivo, si hay verbo. ¿Ok? Sujeto, San Juan. Yeah, subject, San Juan. Yes. Verb, really. Is. Adverbio is really. No, verb is really. Is. Adverb, really, and adjectives, nice. Excelente. Entonces sería San Juan. Adjectives. Subject. Nice. Verb. Albert. Is. Really. Albert. Nice. ¿Ok? So, ¿verdad que nosotros a veces decimos, that place is really nice? Un ejemplo, ¿verdad? O por decir así, my friends are really nice. El really es el adverbio. ¿Y cuál es el adjetivo? Nice. Entonces, quiere decir el adverbio antes del adjetivo. Before, es por decir así after, algo que before, escandaliza o exalta after, el after. Adjetivo que va después, ¿verdad? ¿Quién me lee el otro? It's fairly big. It's fairly big. Yes. Desglósenme la oración. Fairly adverb. Fairly. Desglósenme la oración. Sujeto. It's. Sujeto. Solo it. It. Verb is. Adverb, fairly, and adjectives, big. Excellent. Muy bien. Vamos con el number three. It's not very expensive. It's not very expensive, right? Ya tenemos, ¿verdad? Subject, it, verb is. ¿Qué es forma negativa? Entonces sería, it's not, right? Very, adverbio, expensive, me, adjetivo, right? The other one, the last one.
Este no es. Este no es en Ito. It's too noisy and it's too crowded for me. Les voy a decir algo. Yo aquí no le veo problemas. Si ustedes quieren participar todos y se oye un solo, no importa. Lo que yo quiero es que participen todos, ¿ok? Y que si se escucha feo, pues no hay problema. Pero quiero que practiquen todos o incluso si no, si están muteados, hablen, ¿sí? Así que vamos, dice. It's too noisy and it's too crowded for me. It's too noisy and it's too crowded for me. Ajá. It's verb, it is subjective adverb to an adjective noisy. Excelente. Y pero está compuesta ¿por qué? Por dos oraciones, ¿sí? ¿Qué se fijaron? Que son dos oraciones. ¿Y cuál es el connector? En ese caso, en es un conector, así se llaman, connector. ¿Connector? Ajá, muy bien. ¿Qué creen que es for? Por para significa. Pero ¿qué será? ¿En qué forma está actuando? Como un pronombre, un adjetivo. Pronombre. Una preposición. Sujeto. Preposición. Esto se llama object, pero no lo quiero confundir, ¿verdad? Esto ya no es sujeto, esto se llama object. Mi sujeto solo es uno y es este. Esto se llama object. ¿Se acuerdan de que hay este dentro de los pronombres? Estos son los objetos, los object. ¿Se han fijado que hay un cuadrito donde tienen pronouns que son I, he, she, it, we, you, and they? Entonces, luego tenemos los adjective pronouns. ¿Cuáles son esos? ¿No saben cuáles son los adjectives? Adjectives. Me, you, her, his. No sé si me equivoco. Sería yours, or your, perdón, your, her, his. Him. Yeah. No, him. Or. No, esos son objects. Ajá, vamos a ver eso. Eso se lo vamos a dejar así porque no los quiero confundir más. It's really nice. It's a really nice city. Hola. ¿Qué significa crowded? Crowded. Es lleno, por decir así, lleno, saturado. Está diciendo está demasiado ruidoso y demasiado lleno. O sea, el too crowded le da, digamos, el que exista un problema, porque cuando utilizamos, por ejemplo, too, it's too much, o algo así, es too crowded, it's too noisy, es más que, ¿verdad? O sea, demasiado. Imagínense un lugar súper lleno, el Mr. Donut, la fila del Mr. Donut. Bueno, han comprado donas, no he ido a comprar. No va a comprar donas. Está demasiado lleno. Yo vivo cerca, por Dios. ¿Y si no has comprado dona? No. 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 Okay, guys. Place. It's too noisy for me. Claudia tiene encendido el. Ya lo vamos a ayudar.
Vamos a ver, permítame. Ah, ya, ya está listo. Ok. No voy a hacer. Her car is very expensive. ¿Cuál es el adverbio de esa oración? Her car. ¿Y qué es her? Es un adjective pronoun. Vaya, es lo que les digo. Adjective pronoun. ¿Y por qué es un adjective pronoun? Porque, ¿qué hace, qué función tiene un adjetivo? Identificar. El carro de ella. Un adjetivo, sí. Un adjetivo es aquel que modifica un noun, un nombre. Entonces, por eso es que se llaman adjetivos. Porque modifican el nombre. ¿Y cuál es el nombre en este caso? Car. Ya no es cualquier carro, es el carro de ella, ¿verdad que sí? Entonces es un adjective pronoun. El verbo es is, right? Is. Mi adverbio is. My brother is very tall. Very right, muy bien. ¿Y cuál es el adjective? Expensive. Expensive, right? ¿Y cuál creen que es el sujeto de la oración? Her car. Her car. Ella. No, her car. ¿Por qué no es ella? O sea, no, no, no puede ser ella porque estamos hablando del carro. ¿Cuándo identifica? O sea, ¿cómo le encontramos a veces la lógica de una oración? Leámosla toda. ¿De qué estamos hablando? Del carro. De un carro, ¿verdad? Estamos diciendo que es caro. Ajá. Entonces, el adjetivo es her car. Muy bien. ¿Que dividimos her car? Sí, porque her es un adjective pronoun y car es un noun. Sí, pero todo junto, her car es un subject. La verdad que es un lío, pero identifiquemos que es un subject, es her car. Verb is very adverb, expensive. Adjective. Vamos con la otra. I am confused. Está confundido. ¿Por qué? Hola. Se oye cortado. Hola. Her car. Alguien dijo que está confundido, pero no sé quién es. Hola, ya saben que estamos en confianza, me pueden decir lo que sea. Yo les explico una mil veces si quieren, ¿ok? Como dice usted, teacher, que está bien confuso, pero ni modo, es parte de... parte... No, vez... o sea, porque yo les quiero enseñar más, ¿verdad? Pero, ajá, correcto. Pero... No habría por ahí una tablita donde diga, esos son adverbios, adjetivos, para decir... Para practicar. ¿Sabe qué lo podemos hacer? Podemos hacerla nosotros. Sí. Porque usted no puede explicar, no puede explicar usted de revés y derecho y se nos va a quedar así, tantito. Ajá, lo que pasa es que acuérdese que, digamos, lo que podemos hacer es traer listado, ¿verdad? Pero cada adverbio tiene su lugar. Por ejemplo, si se fijan, los de lugar y los de tiempo, por lo general, van al final. ¿Se pueden poner al principio? Sí. Por ejemplo, yo le puedo decir, I go to the... ¿Algo que hagamos en la mañana? I go to the gym in the morning. The gym, yes. ¿Hola? Yes, 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 to the gym. Yes. Ajá. In the morning, I go to the gym. Yo puedo decir de las dos formas. I go to the gym in the morning. O in the morning, coma, ahí sí pone la coma. Eso sí, si lo va a escribir, pone in the morning, coma, I go to the gym. O sea, por ejemplo, los de frecuencia, lo que hablábamos. Los de frecuencia van después del subject. En este caso estamos viendo cuáles, los adverbios que van antes de un pronoun. Adjetivo. Adjetivo. Uh-huh. Antes de un, el tema es adverbs before adjectives.
O sea, que está modificando el que, el adjetivo. Porque verdad que no es lo mismo que yo diga, her car is expensive, que yo diga, her car is very expensive. ¿Verdad que no es lo mismo? Se la está expandiendo. No, no lo es. No lo es, o sea, porque yo puedo decir, este reloj, o sea, no cargo reloj, ¿verdad? Este reloj es caro. Y usted puede decir, ah, ¿qué cuesta $50? Pero si yo le digo, este reloj es muy caro, ¿verdad? Que ya usted va pensando en más de $100 o algo así, ¿verdad? 50. Ajá, o sea, mucho más, ¿verdad? Entonces no es lo mismo. Entonces, very, que es un adverbio, modifica el adjetivo. O sea, que lo exagera, por decir así, ¿verdad? El otro ejemplo dice, my brother is very tall. Is very tall. O sea, ¿cuántos se imaginan que mida? ¿Son 2 metros? Porque si yo digo very tall. Oh, dos y algo, ¿verdad? O sea, porque yo le puedo decir, hey, you are tall. O sea, alto, ¿verdad? 1.75, 1.80. Por ahí así, ¿verdad? Que es lo que mide un hombre, 1.90. Pero si yo le digo, you are very tall, o sea, ya estamos hablando de 2 metros, ¿verdad? O 1.90, 1.95 para arriba, ¿verdad? Tengo una duda con eso. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia cuando yo quiero decirle, cuando digo un ejemplo, así como están diciendo, he's tall, o he are tall, no entiendo eso. ¿Cuál es la diferencia? O sea, usted lo puede decir de las dos formas. O sea, lo puede decir de las dos formas, pero como estamos hablando que un adverbio modifica, puede modificar toda una oración, puede modificar un adjetivo. En este caso, si yo le digo, por ejemplo, no sé si está casado o no, no, solo es un ejemplo. Okay. You're... I am single. Ok, vamos a ponerle novia. Ok, your girlfriend is beautiful. Ok, bonita. Bonita promedio, o sea, bonita. Pero si yo le digo a usted, your girlfriend is very beautiful, ¿cuál es la diferencia? Sería como que está resaltando que ella, ajá, o sea, es más que bonito, o sea, muy bonita, por decir, la palabra es muy bonita, o sea, muy bonita. Si yo le digo, es bonita, y a veces por compromiso lo decimos, pero, hey, you are beautiful, pero no es como que yo le diga, you are very beautiful, o como si a usted, imagínese que a usted le regalen una camisa. ¿Te gustó la camisa? Sí, está bonita. ¿Qué quiere decir? Que le gustó, pero no le gustó mucho, ¿verdad? O tal vez ni le gustó, sino que por puro compromiso dice que está bonita. Pero si usted le regalaron la camisa que usted quería, o sea, el color que usted quería, la tela que usted quería, entonces usted va a decir, está muy bonita, ¿verdad? O sea, a eso se refiere, o sea, está modificando el adjetivo y lo exalta, o sea, le hace muy... ¿Hola? What is the difference the very and pretty? Muy bien. No se puede decir pretty tall. Que es... Pretty tall, yes, very tall. Ya lo vamos a ver eso, ¿ok? Ok. Bueno, otra aquí. Pretty and very. Lo anoté. Para que no se me olvide. Porque ya se nos acabó el tiempo, guys. Se nos fue volando la hora. Let's start. An adverb can modify an adjective, giving more emphasis to it. Ok. Lo que hace el adverbio es que le da más énfasis, lo que hablamos. La palabra correcta es énfasis. Le da más énfasis a qué. En este caso, al adjetivo. Let's work with the adverb very and put it in a... My brother is very tall. Expensive is the adjective. So if you... Then to...
lo estoy adelantando, ¿ok? Para que lo veamos, ¿ok? Eso lo pueden ver ustedes en la plataforma porque ahí está. Her car is expensive. Than to say her car is very expensive. ¿Ok? Lo que hablábamos, ¿verdad? Esto ya lo habíamos hablado nosotros, que es her car is very expensive. En vez de decir her car is very expensive, que lo hace, le da un mayor énfasis al adjetivo y dice muy caro, ¿verdad? Es como lo mismo lo que les decía. Tu novio es guapo. Probablemente no lo sea, ¿verdad? No, aquí yo le diga, su novio es muy guapo. O sea, ¿sí? A eso se refiere con el adverbio antes del adjetivo. Voy a quitar el para que logren escuchar el. Say her car is very expensive. Now let's. ¿Escuchan? Yes, teacher. Hola, ¿me escuchan? Yes, of course. Yes. Hola, guys. Yes. Guys. Yeah. Hello. Teacher. Hello, teacher. ¿Me escuchan? No. Sí, ¿escuchaban el video? Sí. ¿Hola? Hola. Ahora sí me escuchan. No sé qué, quise quitarme los audífonos para que ustedes escucharan, pero no sé qué pasó. Ok. Mañana vamos a seguir viendo este tema. Voy a tratar de... Va a hacerles un cuadrito para que identifiquemos. ¿Saben qué es lo principal que hay que hacer? Identificar las partes de una oración. La oración está dividida en tres. Sujeto, predicado y complemento. Perdón, disculpe. Yo sé que no estaba hablando. Me llega que son sinceros. No, o sea, bueno, si todos tenemos ya las nueve. Subject. Verb and complement, right? O predicado, como dijo José, ¿verdad? Muy bien. De esas tres partes que tiene la oración, de esas tres partes ya se divide el montón, ¿verdad? Que ahí entra el adjetivo, que ahí entra el adverbio, el verbo. Mañana lo primero que vamos a ver es lo que dejamos, porque ya se nos fue la hora súper rápido y tampoco quiero quitarles tiempo porque tienen niños, tienen esposa, esposos o tienen sus cosas que hacer. Ok, guys, see you tomorrow. Los espero mañana y primero Dios, los que hayan tenido problemas técnicos los voy a resolver. Si no pueden accesar a la platform, just let me tell you, ok? Déjenmelo saber. Good night. Take care. Good night. Bye. Bye. Good night, teacher. Good night. Bye. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. See you.